traffico da pazzi, testa in costume sulla sabbia calda a piedi scalzi. Le solite vecchiette maledicono i ragazzi che col pallone per giocare non trovano spazi. Gli ombrelloni giù da noi sono condomini, ci trovi parentele assurde con nuovi cugini. Fai pranzo e cena con una pizza di maccheroni, leggende narrano che dopo se fai il bagno muori. C'è il venditore ambulante come CD e chi ne parla male poi passa l'estate qui. È così strano che il turismo non esploda quando in altri posti anche un traghetto sulla ghetto va di moda. Guardo le stelle in cielo e se qualcuno brilla penserò che pure in cielo sei riuscita a mettere una firma. Vero, non siamo perfetti, abbiamo migliaia di difetti, colonizzati ma cresciuti da Gagarin. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco, vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene, sto bene così, quanti difetti che c'è terra mia, sto bene così. Sto bene così. Fammi ballare fino all'alba, portami a Catania, oppure portami a Palermo, andiamo ballarò. Mi piace Lecce, fuori de Capule, Denzol. A Bari chi non si diverte, nutro molo. Reggio Calabria, lungomare, faccia sullo stretto. La gente è positiva e porta il mare dentro. Così bella quest'Italia, non la cambierei per niente. Te ne accorgi quando guardi dentro gli occhi della gente. Amo il Cilento e poi d'estate si va a Palinuro. Vita selvaggia come ad agosto in Sardegna. Ma ci divertiremmo pure a Varcaturo, perché non importa il posto ma una comitiva degna. A Pescara, Rossicini e Sparti, Rimini e Riccione senza mai addormentarci. Tra gli insulti di quartiere, le leggende di provincia, noi cresciamo dove un sogno finisce appena incomincia. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco, vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene, sto bene così, quanti difetti che sei terra mia, sto bene così. Nos vamos con el arranque del partido. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con él. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Le va a dar y sale un bombazo. La oportunidad que les acaban de quitar estaba en offside. Matuidi. ¡Epa! ¡Esta es buena! Alessandro Florenzi. Valencia. Es una gran intercepción de pelota. Nada se puede garantizar en este juego, pero de algo podemos estar muy seguros. Van a crear muchas ocasiones, porque cada equipo tiene a un jugador al menos con una capacidad enorme para finalizar jugadas, para pegarle y pegarle bien, certero, entre los palos. Quizá por acá encuentre la oportunidad. El balón está suelto. Han perdido la redonda. Matuidi.
Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Aquí puede haber una oportunidad. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Antonio Valencia. Qué bien cómo se juntan. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar y puede ser. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Dembélé, brillante el arquero. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Buen pase de cabeza. Saca la pelota a puños. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Transporta la pelota a zona de ataque. Y ahí le pega la pelota. Viene el arquero en esa. El árbitro señala un tiro de esquina. Ibrahimovic. Madera. Dembélé. Entra el jugador y quizá tenga una. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Chris Smalling. Alessandro Florenzi. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Con esto rompen el empate, se viene. Acaba de evitar el gol. Toño Valencia. Pelota con ventaja al compañero. Tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? Una muy buena tajada. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Matuidi. Una pelota filtra. Dembélé. Muy buena tajada de este arquero. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. No logran pasar bien la pelota. Muy buen anticipo. Solamente queda el arquero. Esta puede ser muy buena. Ibrahimovic. ¡Gol! ¡Ibrahimovic! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Dembélé. Entra en zona de peligro. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Alessandro Florenzi. Esto es un espectáculo. Mueven el balón, lo están meciendo. El balón está suelto. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Muy buena pelota. Muy buena tapada de este arquero.
giro. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Marquinhos. Le pegó un zapatazo. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y el... Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada nomás, no sabe, estaba en la lista, dentro de los 11, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Mala la entrega del balón. Se van a la contra. Se acerca y crea peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Uy, qué pelota metió! ¡Se abre! ¡Ibrahimovic! ¡Gol! ¡Los Ibra! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y por ahora la pizarra 2-0. Aquí puede haber una oportunidad. Buena acción. Matuidi. Brillante el arquero. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parado. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Vino y le dio un zapatazo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Es buena. Y está, ahí está. Va con el zapatazo. La tapa, pero queda ahí. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Qué bien ha tocado! Buena la entrada, la pelota sigue suelta. ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Matuidi. Toño Valencia. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Ibrahimovic. Entra el jugador y quizá tenga una. El disparo y ha pasado cerca. La puso, como dice el ingeniero, donde la doña cuelga la ropa. Qué bien que le pega, con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. ¡Hay seguridad bajo los tres palos! El arquero se queda con ella. Le quedan 20 minutos al partido.
Alessandro Florenzi. Entra en zona de peligro. Está para pegarle. Ha tapado muy bien esa pelota. Le faltó muchísimo para hacer daño. No puede controlar el balón. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Es una verdad, ahí va la pelota. Lamentablemente para este jugador, hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. Qué horrible le ha pegado. Si erras un gol y pasa cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio, porque no podía haber sido tan malo. La tiene y está. Buen disparo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahora ven. Ibrahimovic. ¿Cuál disparo al arco? Esa pelota es suya en dos tiempos. Ibrahimovic. Va el disparo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiene la pelota en la banda. Can you talk?